juntos. Todos juntos. Y las tareas que van a realizar son las de toma de muestra, seguimiento domiciliario para ver el estado clínico de los pacientes, censo de contactos, seguimiento de contactos. Esto con la finalidad de poder reducir la transmisión de COVID-19 en nuestra población. Somos conscientes que hoy tenemos 15 casos y queremos mantener esta cifra de manera estable. Y en representación de nuestro ejército, vamos a hacer un trabajo excelente. ¡Ey! Al personal médico, al personal de enfermería, al personal militar, gracias a nombre del pueblo de Arequipa. Su misión es histórica, su trabajo en primera línea. En sus manos recae salvar a muchas vidas de más de 1.300.000 habitantes arequipeños. Y es por eso les agradezco a ustedes por su trabajo. Sé que el personal médico arequipeño, enfermeras, militares, lo harán con mucho amor, con mucho cariño, con mucha lealtad para Arequipa. Solo quería decirles a ustedes que vamos a trabajar juntos. Juntos vamos a derrotar al coronavirus acá en Arequipa. También desde acá quiero dirigirme al pueblo de Arequipa, así como estos nuestros héroes que están en primera línea, van a trabajar. Convoco al pueblo de Arequipa a respetar esta ley de emergencia de no salir de sus casas, solo lo necesario para adquirir medicamentos o alimentos, y los demás debemos respetar para que no se incremente la cantidad de contagiados. Hago un llamado al pueblo de Arequipa a respetar. En el norte hay mayores casos porque no están respetando. En Arequipa, menores casos. Pero se puede incrementar si no respetamos. Esto no es un juego. Estamos luchando contra la muerte, por la vida. Y la vida tiene que ganar. La vida de miles de niños arequipeños, de miles de personas de Arequipa. Hermanos de Arequipa, tomemos conciencia. Que Dios y nuestra tierra los proteja, médicos, enfermeras y ejército peruano. Quédate en casa. Ayúdanos. Quédate en casa. Quédate en casa. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Le estamos poniendo todo nuestro corazón. Queremos que nuestra ciudadanía sea una ciudadanía sana. Son profesionales a dedicación exclusiva. Y solamente yo quiero pedirles y hacerles una gran invocación. Los exhorto a que nos ayuden. Y la mejor manera de ayudarnos, tal como lo ha dicho nuestro señor presidente, tal como lo ha señalado nuestro señor gobernador, que está muy interesado en la salud de ustedes, quédense en casa. Si alguien tiene que salir, que sea solo un miembro, pero la mejor solución para tratar esta pandemia es quedarnos en casa. Confiamos en ustedes y nuestro trabajo lo haremos de mucho corazón para que ustedes puedan estar seguros en sus casas. Quédate en casa. Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú.